Estamos en la localidad de Molinos, a 280 kilómetros de la ciudad de Salta y a más de 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Precisamente estamos en el patio de la casa de Indalecio Gómez para participar de una expedición de avistaje o avistamiento de aves, una actividad que cada vez reúne más adeptos en el mundo, en el país, especialmente en Salta, donde habitan más de la mitad de las especies que se encuentran distribuidas a lo largo y a lo ancho de Argentina. Mucha gente vive rodeada de naturaleza y, sin embargo, no tiene el hábito de mirarla con detenimiento y comprender qué es lo que está viendo. En esta ocasión en Molinos tratamos de hacer un curso de iniciación para enseñar a observar las aves de la región y que las personas locales puedan tener más herramientas para reconocer las distintas especies y, en una segunda instancia, con el apoyo del Ministerio de Turismo, darle otra capacitación para que a su vez ellos puedan guiar a los turistas a hacer pequeñas excursiones para observar las aves de los valles calchaquíes, que, entre paréntesis, los valles calchaquíes reúnen algunas áreas de las más valiosas del mundo en materia de conservación y estudio de las aves.